¿De verdad? Ya le traen. Ya se acabó la acción. ¿Los dos de arriba? Sí, no. ¿Y las dos ruedas? No, la pondré. Thank you.
sea el puro pinche humo. Así éramos, Señor,
en tu presencia. Concebimos y nos retrocedimos. No le he dado la salvación al país, no le han nacido habitantes al mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertarán jubilosos que habitan en los sepulcros, porque tu rocío es tu rocío luminoso y la tierra de las sombras dará luz. Para el Señor desde su altura santa, ha mirado la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. El Señor tiene compasión de nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga. Y yo. Niños, está muy calladito ya. Más de estos niños se comprometen a educar a sus hijos en la fe de la iglesia, a enseñarlos a guardar los mandamientos de Dios y a enseñarlos a amar a Dios y a su prójimo. Fuerte. ¿A qué se van a comprometer? ¿A qué? A educarlos en la fe de la iglesia, a fin de que el pueblo librado de la esclavitud del faraón prefigurar al pueblo de los bautizados, Dios nuestro, cuyo hijo al ser bautizado por él, por el precursor en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo, invento, para que el hombre creado a tu imagen, limpio de su antiguo pecado por el sacramento del bautismo, renazca a la vida nueva por el agua del Espíritu Santo. Sobre el alma de esta gente el poder del Espíritu Santo para que todos sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo resucitemos también con él a la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Ahora papás y mamás, padrinos y madrinas y todos los que estamos aquí, vamos a acompañar a estos niños. Nos ponemos de pie todos. Recuerden que estamos participando todos de este. Renuncien al pecado para que puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios. Sí, Jesús. Renuncien a las seducciones para que el pecado no los esclavice. Sí, Jesús. Renuncien a Satanás, padre y autor del pecado. Sí, Jesús.
quien te ha dado la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo, te unta con el crisma de la salvación para que incorporado a su pueblo seas para siempre miembro de Cristo sacerdote, Cristo profeta y Cristo rey. Ya han sido ustedes transformados en una nueva criatura y se han revestido de Cristo. Que esa vestidura blanca sea para ustedes el símbolo de su nueva dignidad